Bueno, Reinaldo en principio no fue tenido en cuenta para el partido de Panamá, pero de todas maneras veníamos siguiendo lo que él estaba haciendo, con siempre la preocupación de que este es un jugador que ha estado mucho tiempo de repente con poca actividad y repentinamente está haciendo mucha actividad. Y ayer seguíamos el partido, vimos que salió lesionado, por supuesto que nos preocupamos. De todas maneras, la comunicación que tuvimos con él, es que parecería que no es muy grave. Hay que esperar seguramente a, según dijo él, una ecografía que le harán hoy. Y en función de eso, un poco ver cómo evoluciona. Pero momentáneamente no les puedo dar más información. Le mandé un mensaje felicitándolo, que él retribuyó, por supuesto. Y sé que los compañeros también le han mandado mensajes, pero no, por teléfono no he podido hablar con él. Este es un partido donde queremos hacer algún tipo de otra evaluación y voy a ver cómo manejo el tema de los cambios, ¿no? Pero vamos a llevar, yo calculo que llevaremos 21 jugadores. Haremos una alineación lo más cercana posible a lo que pensamos que podíamos tener en el partido en Colombia, pero es un partido de preparación para los dos partidos. Es evidente que con tantos días de trabajo teníamos que hacer un amistoso. Bueno, felizmente ninguno está lesionado, todos los jugadores han venido bien. Hay algunos jugadores que será cuidado hoy día porque han hecho partido el día de ayer, ¿no? Por ejemplo, Jordi Reina. Con respecto a Reinaldo Cruzado, tenemos el informe de que tiene una molestia en el muslo posterior derecho, en la cual hoy día se le iban a hacer un examen especial para ver el grado de magnitud de la lesión, ¿no? Todavía no tenemos el resultado de eso.